Buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación a Narrativas Pueblerinas 2021, Támesis, Voces, Música y Letras, un espacio literario, musical y de muestra plástica que se lleva a cabo en Jardín desde 2017 y que hoy llega a su quinta versión con el homenaje al escritor Mario Escobar Velázquez y al músico, compositor y director Hipólito de J. Cárdenas. Agradecemos muy especialmente a las organizaciones Confenalco, Confiar, Universidad EAFIT con su sala patrimonial y su editorial, y a la Fundación MUD para la Educación y la Cultura, quienes auspician esta iniciativa de la Corporación Escuela de Música Jardín y la Casa de Huéspedes Gallito de las Rocas. Igualmente, agradecemos a varias personas que se han vinculado este año con la parte académica de nuestro evento, al maestro John Freddy Ramos, director musical de la Escuela de Música Jardín y estudioso de la obra del maestro Hipólito de J. Cárdenas. A los historiadores Sandra Patricia Ramírez Tamesina y Fernando Gil Araque, al profesor Jorge Giraldo Ramírez, nuestro asesor académico, a Julia Escobar, nieta de Mario Escobar Velázquez, escritor. Hacemos un reconocimiento especial a la Cabaña del Recuerdo de Envigado y a su gestor, Carlos Mario Restrepo. Muchas gracias, Carlos Esteban Giraldo, por tus hermosos diseños publicitarios de Narrativas Pueblerinas y de nuestro logo. Agradecemos también al canal comunitario Antena 4 por su vinculación con la grabación y emisión del evento, y a la querida Corporación Cultural de Jardín, quienes siempre han estado acompañándonos en el diseño de nuestros escenarios. Especial agradecimiento a la señorita María Odila Cárdenas, hija del maestro Hipólito de J. Cárdenas, por su contribución sobre la obra de su padre. Saludamos y agradecemos también la presencia en este recinto de las siguientes personalidades: el señor Héctor Jaime Rendón Osorio, alcalde del municipio de Jardín, al señor Germán Arenas, gerente de la Corporación Escuela de Música de Jardín, al maestro John Freddy Ramos, director musical de la Corporación Escuela de Música Jardín, al profesor Jorge Giraldo Ramírez, asesor académico de Narrativas Pueblerinas, al doctor Juan Luis Mejía Arango, amigo, cultor y cofundador de Narrativas Pueblerinas, al señor Héctor Escobar Vanegas, hijo amigo del escritor Mario Escobar Velázquez, y por supuesto a ustedes, amigos y amigas, que acuden presencial y virtualmente a nuestra cita anual, les damos una cordial bienvenida. Por compromisos legales, hacemos el siguiente anuncio. La Asociación de Autores, Compositores, Intérpretes y Músicos Colombianos, ASINCOL, expide el comprobante de pago de derechos de autor y conexos para el cumplimiento del requisito de ley y exigencia del artículo 160 de la Ley 23 de 1982 en el evento llamado Narrativas Pueblerinas 2021, que será transmitido por plataformas digitales y de manera presencial en el Teatro Municipal de Jardín Rafael Leonidas Velázquez los días 13, 14 y 15 de agosto del año 2021 en el municipio de Jardín, Antioquia. Para la apertura oficial de nuestro encuentro, queremos escuchar el saludo del señor alcalde Jaime Rendón Osorio, alcalde del municipio de Jardín. Buenas tardes a todos. No quiero leer otra vez toda la lista que leyó mi antecesora para hacer un poco breve estas palabras, pero sí darle la bienvenida a todos los presentes. De verdad que para nosotros como jardineños es muy importante contar con este tipo de eventos para volver a impulsar la cultura, el arte, este tema de narrativas que tanto nos proporcionan a nuestro intelecto. Vengo a inaugurar un evento deportivo, la Copa de Voleibol del Suroeste. Estaba en Jardín con 15 delegaciones y me tocó pues un poquito de las carreras, pero no podía dejar la oportunidad para saludarlos y decirles: Jardín es su casa. Nos estamos recuperando de esta terrible pandemia que a muchos nos ha dejado fuertes heridas. Aquí en Jardín no ha sido raro, llevamos 17 personas fallecidas. Nos hemos cuidado, pero estamos retomando y reactivando la economía, la cultura, el deporte, el turismo.
Y por eso este evento para nosotros es muy importante. Yo les tenía unas palabritas ahí pequeñas, pero no quería dejar de saludar al doctor Juan Luis. Doctor, lo conozco hace mucho tiempo, yo estudié tal vez solamente un semestre en su universidad, pero lo volví a ver en Panamá, un evento virtual EDUCA que organizamos luego juntos, Ministerio de Educación Nacional, yo como asesor de la ministra, usted como rector de la Universidad de AFIT, y por eso le tengo un grato recuerdo, por supuesto también al doctor Jorge, exdecano de la universidad. El mundo humano fluye a través de la palabra. El contacto entre semejantes tiene sentido por la palabra. La palabra sirve para relacionarnos. Ha unido mundos y ha cruzado culturas. Hay que cultivarla con la más alta idoneidad. Por medio de la palabra, ya sea oral o escrita, transmitimos toda nuestra historia, vivencia, palabras que se vuelven poesía, frases, escritos, y nos transportan a mundos maravillosos, algunos de ellos ya inexistentes. Estos momentos de encuentro de la palabra como narrativas pueblerinas dan fe de nuestro folclor y de nuestra historia, momentos que queremos resguardar en el tiempo y así poder trascender en nuestro patrimonio cultural escrito. Sean pues todos bienvenidos a Jardín y que disfruten muchos estos espacios. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, señor alcalde, por su saludo. Antes de iniciar la actividad académica, quiero hacerles una invitación para que vayan a la librería Café Martín Fierro, donde estamos haciendo una exposición sobre la obra del maestro, compositor y director Hipólito de J. Cárdenas. No se la pierdan, estaría todo el fin de semana en este bellísimo café librería, al que agradecemos muchísimo su vinculación con nuestro evento. Para la apertura académica del encuentro, entonces, vamos a invitar al profesor Jorge Giraldo, el asesor académico de narrativas pueblerinas, para que nos haga la introducción sobre este quinto encuentro. Dispongámonos pues al disfrute de este espacio literario y musical. Hace algunos años estuvo aquí en Jardín el escritor costeño de Valledupar, Alonso Sánchez Baute, y Sánchez Baute escribió una crónica en la que decía: el pueblo es el parque, hay otros lugares de interés turístico, pero es el parque el que atrae toda la atención con sus mesitas y taburetes de colores puestos ahí para disfrutar la vida, al mejor estilo italiano, sin hacer nada. Estuvo 4 días, dice Sánchez Baute, y dice que después de conocer los lugares turísticos, digamos los más tradicionales del pueblo, los días restantes los dedico a lo mismo que el resto, sentarme en el parque a no hacer nada, o mejor, a disfrutar de la vida sin los agites, ni los afanes, ni las preocupaciones cotidianas, mientras me pregunto en silencio de qué habla esta gente desde el alba hasta el anochecer. Esta crónica de Sánchez Baute apareció en un periódico que había en Bogotá, que se llama El Tiempo, que yo creo que ya acabó. Y él termina la crónica diciendo: me voy de Jardín y me sigo preguntando de qué habla tanto esta gente. La crónica se titula Jardín, el más bello tertuliadero. Y yo no recuerdo ningún observador de Jardín que haya llamado la atención sobre ese punto. Y yo creo que un poco lo que tratamos de hacer con narrativas es esa: hacer que el tertuliadero siga, que sea más grande, que no sea solo en el parque y que no sea solo de lo que hablamos
en el parque, que pasamos muy bueno conversando en el parque, y no que también hablemos de literatura, pero tampoco quisimos que habláramos de literatura en general, sino queríamos hablar de la literatura de lo que Mejía Vallejo llamaba este país del suroeste, es decir, el país que queda entre el Citará y el Cauca, entre la Raya y la Comiá, ¿sí? Y por eso, digamos, nos hemos dedicado a recrear y a rescatar escritores de esta región. Empezamos en 2017 con Escritores del Pueblo. En 2017 empezamos con Manuel Mejía Vallejo, el más reconocido. En 2018 hicimos un encuentro sobre don Jesús Botero Restrepo, que fue un descubrimiento para muchos, a pesar de que ya había sido publicado y también muy, muy celebrado por Manuel. En el 2019 hicimos el encuentro sobre Enrique Aguirre López, que puede parecer un escritor menor para muchos, un humorista, incluso tuvo apariciones fugaces en Sábados Felices, pero fue un momento de recordar otro jardineño. Y el año pasado, gracias yo creo que en parte a los buenos oficios de Claudia Ivón Giraldo, la directora de la editorial EAFIR, que nos acompaña hoy y que va a conversar con nosotros el domingo, rescatamos a Carmen Rosa Herrera de Bart, escritora jardineña, andariega como todos estos escritores, y la juntamos con Laura Montoya de Jericó como escritora, pues en la iglesia hay un retrato muy bonito que hizo Felipe Giraldo de la Santa, pero queríamos conversar, era la escritora, y una escritora joven, Gloria Posada, que participó en el taller de escritores de Jairo Morales Senao, quien también nos acompaña hoy en el recinto y que mañana va a conversar con nosotros sobre Mario Escobar Velázquez. Esta es la quinta versión de Narrativas Pueblerinas, ¿no? Lo quitamos un poquito de la publicidad para no llenar esto de datos, y quisimos salirnos de Jardín. Para los que no son del pueblo, pueden salir aquí detrás de la tramoya del teatro está la Salada, ustedes miran la montaña de la selva y la montaña de la tribuna, ahí detrás está Támesis. Quisimos mirar a Támesis, celebrar a Támesis a través de un escritor muy potente, Mario Escobar Velázquez, y a través de un compositor, Hipólito de J. Cárdenas, ambos con vinculaciones con Jardín, mucho más Hipólito, pero lo vamos a ver en las conversaciones de estos tres días. Hemos querido, pues, ante todo, que este sea un espacio para los jardineños, también para los visitantes, y que sea un motivo para que se acerquen a los libros. Por fortuna tenemos una librería, gracias a Juvenal, a Jorge, la familia, y creo que tenemos la posibilidad de estar en el mundo sin pasar por Medellín. Así que muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos, y gracias muy especial a los invitados que se tallan, pues, por esta carretera que está durita para venir a conversar con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, profesor Giraldo, por esa bellísima introducción. Y bien, hoy en Narrativas Pueblerinas 2021, dedicado a nuestro vecino municipio de Támesis, iniciamos con un sincero homenaje a José Libardo Porras Vallejo, escritor y poeta tamesino. Se preguntarán ustedes por qué trajimos a Libardo Porras, no solamente porque es tamesino, sino porque era nuestro amigo. Fallecido hace 2 años, el profesor Porras Vallejo obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de cuento en 1996, otorgado por Colcultura con el libro Historias de la Cárcel Bellavista, y el primer puesto en el concurso literario Cámara de Comercio de Medellín con el libro 6 historias de amor, todas edificantes. Escribió además otro libro de cuentos titulado Mujeres saltando la cerca y 4 novelas, Hijo de la Nieve, Happy Birthday Capo,
Fugitiva y Fuego de Amor Encendido. Sus libros de poemas fueron Hijo de Ciudad y Partes de Guerra. Vamos entonces a ver un pequeño video en homenaje a nuestro maestro José Libardo Porras Vallejo. Hay que entender, yo por lo menos lo entiendo así, es que el cuerpo de uno es como un escenario donde se expresa, donde actúa el alma de uno. Entonces, cuando uno ve actuar a alguien, incluso en el gesto más mínimo, en la actividad más insignificante, en realidad ahí está actuando el alma de esa persona. Cuando yo era niño, pues eso hace muchos años ya, vivíamos siempre como en un viaje, siempre vivíamos en un viaje, y uno conocía de cierta forma toda la ciudad, y la ciudad era toda para nosotros. No teníamos problema en ir de un lugar al otro, y conocíamos también el centro, íbamos a caminar por el centro, en fin. Uno se sentía dueño de la ciudad y uno se sentía hijo de la ciudad. Ahora, para mí, esta ciudad me es ajena. Hay lugares por los que no soy capaz de moverme ya. Hay lugares del poblado que a mí me parecen que es un mundo extraño, que es un mundo como de otro mundo. Lo mismo hacia el oriente y hacia el occidente, no solamente porque la ciudad ha crecido mucho, sino porque ha crecido de una manera que uno nunca imaginó. Uno nunca imaginó que fueran a ocurrir ese tipo de transformaciones en la ciudad. Entonces, uno empieza a sentirse como expulsado, pero eso no implica que cada vez no sea más fuerte el arraigo. Yo cada vez quiero salir menos de mi casa, cada vez quiero salir menos de la ciudad, cada vez más arraigado en esta ciudad. Tiene todos los problemas, a veces uno la odia, pero también la ama. Bordes de tu cuerpo. Una mano torpe puede dejarlo como a un santo de iglesia pobre. Lava la envidia de tus manos y frótate con mirra y benjuí. Dale a tu cuerpo lo más rico y más sabroso. Asegúrate de que a tu cuerpo lo rocen vientos cálidos, que te abracen los brazos que te abrazan. Un cuerpo envuelto en frío florece moscas y gusanos. Por voluntad no hagas nada contra tu cuerpo. Él tiene un animal propio, insomne, que desde adentro siempre está devorándolo. Activas pueblerinas, por traernos este buen recuerdo del escritor José Libardo Porras. A continuación, tendremos la intervención del profesor Juan Luis Mejía Arango, quien nos presentará el perfil del escritor Mario Escobar Velázquez. Juan Luis Mejía Arango es un viejo amigo de jardín y de los jardineños. Es una de las personas que más ha contribuido al acervo cultural de Colombia y Antioquia en los últimos 50 años. Como director de la Biblioteca Pública Piloto y la Biblioteca Nacional, como director de Colcultura
después ministro de Cultura y finalmente como rector de la Universidad de Afit. La fotografía, la literatura, la historia regional, la música y el patrimonio documental de Antioquia deben mucho a su vocación y liderazgo. Profesor Mejía, tiene usted la palabra. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Qué felicidad estar otra vez en jardín, en el jardín, como me enseñaron que se decía la abuela de mi señora, que era de, no de jardín, sino de el jardín. Y sobre todo con una ocasión como esta, estos encuentros, y sobre todo para venir a hablar una persona que fue de esas personas que lo marcan a uno en la vida. Entonces yo, bueno, antes saludar al alcalde, saludar a Héctor, mi amigo, el hijo de Mario, a Jorge, a Carmen, Lía, a todos. Yo voy a conversar con ustedes en son de tertulia. Y voy a referirme a Mario como desde dos planos. Desde un plano personal, mis vivencias con Mario, vida compartida con Mario, mi admiración por Mario, y voy a intercalar con su obra. La parte literaria se la dejo a Jairo. Jairo es un experto en Mario. Él, yo creo que ha hecho uno de los trabajos más profundos, sobre todo desde la época en que Mario Escobar Velázquez dirigía una revista que se llamaba Lanzadera, que era la revista de Coltejer. Y Mario la dirigió mucho tiempo y Jairo, gracias a la colección que Mario le donó a la Biblioteca Piloto, Jairo ha hecho una recopilación que es como la génesis de la vida de literaria de Mario. Es como, para uno entender la obra posterior de Mario, pues esos son los cimientos. Ahí fue el ensayo y error donde Mario se ejercitó. Entonces dejo la parte literaria a Jairo y pues me da pudor hablar de la vida de Mario teniendo a Héctor aquí. Y voy a leer algunas cositas de Mario. No crean que voy a leer los libros enteros, pero sí pero partecitas, no se preocupe. Además me dicen cuando me tenga que callar, porque yo soy como, una vez estábamos con Manuel Mejía allí en Río Sucio y estábamos en una cantina y esos músicos que toda la noche están templando el tiple y la guitarra, pero no cantan. Tin, 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 y nada. Hasta que un tipo se me arriba y me dice, vea doctor, es que para esos músicos canten hay que darles una botella y después para que se callen un botellazo. Entonces, cuando sea la hora del botellazo, Jorge, me lo mandas. Yo voy a empezar como en un marco. Yo estoy trabajando ahora como una recopilación sobre la historia cultural de Antioquia, que me extraña mucho que pues no haya una historia. Hay historias fragmentadas, hay una historia de la economía, hay historias de toda Antioquia, pero no tenemos una historia de la cultura en Antioquia. Buena o mala, no sé, distinta. Y en cuanto a la narrativa, y no solamente a la narrativa, yo encuentro como dos grandes momentos geográficos en nuestra historia cultural. Y buena parte del siglo XIX, toda la influencia que va a tener, dijéramos, el nacimiento de lo que ya podemos llamar una cultura en Antioquia, se da en el norte, sobre todo en la meseta del norte de Antioquia. Obviamente fue la región más rica de Antioquia,
sobre todo en la primera mitad del siglo XX y buena parte del siglo XIX y buena parte del... Porque en la meseta del norte de Antioquia ocurrió un fenómeno que va a transformar realmente Antioquia, y es que empezamos a explotar minas de beta. Hasta entonces Antioquia solo explotaba minas de aluvión. Y esas minas de beta implicó que llegaran extranjeros que aplicaran la tecnología. En la construcción, las primeras maquinarias que se hicieron en Antioquia se hicieron en Anorí, los molinos de pisones, etc. Y esa meseta del norte de Antioquia, por una evolución, generó, dijéramos, como las figuras claves de la cultura en Antioquia. Todas las figuras importantes, tanto en la plástica como en la literatura y en la escultura, vinieron del norte. Francisco Antonio Cano venía de Yarumal, Marco Tobón Mejía venía de Santa Rosa, Epifanio Mejía venía de Yarumal, Porfirio Arbajacob venía de Angostura, Fidel Cano venía de San Pedro, Luis López de Mesa venía de Don Matías, Benjamín de la Calle venía de Yarumal, etcétera. De manera que ese influjo, esa influencia ese desarrollo social en el norte va a generar también un desarrollo incipiente de la cultura, pero que nos va a marcar. Pero a partir de 1880, y sobre todo después de lo que llamamos el proceso de colonización, el péndulo de Antioquia ya no va a pasar por la minería, sino que va a pasar por el café. A partir de 1880, en que Mariano Ospina Rodríguez publica su folleto para los labradores del cultivo, Antioquia empieza a tener un producto, su segundo producto de exportación, y eso va a desarrollar completamente esta región, que tuvo también una gran influencia minera, sobre todo Titiribí. Titiribí fue importantísimo, y Titiribí fue el epicentro, fue la empresa más grande que hubo, el zancudo fue la empresa más grande que hubo en Colombia, y desde el Titiribí se desarrolló buena parte del suroeste. Y entonces yo estoy mirando que el péndulo se desplaza del norte hacia el suroeste. Y ya a fines del siglo XIX, dijéramos, los personajes de la cultura ya no provienen del norte, sino que provienen del suroeste. Y hay dos personas, dijéramos, que marcan ese inicio, que son F. Gómez, que nace en Fredonia, y a pesar de que todavía es una literatura minera, es ya de otro ámbito distinto. Bueno, se me olvidó nada menos que Carrasquilla al principio. Carrasquilla y su alter ego, Francisco de Paula Rendón, también del norte de Antioquia, de Santo Domingo, minero y de Yolombó. Pero a fines del siglo empieza a desplazarse, y suroeste se convierte en lo que fue el norte, en una etapa suroeste, y entonces uno puede empezar a hacer, a partir de, como les digo, de F. Gómez, y de un personaje que estaba hablando ahora con Jorge, que tenemos muy olvidado y que yo creo que es oportuno que lo vamos rescatando, que es Samuel Velázquez. Samuel Velázquez es un escritor y pintor nacido en Santa Bárbara. Se crió en Manizales. Muy joven, el departamento de Antioquia le dio una beca para ir a estudiar pintura con Rafael, con Urdaneta, Alberto Urdaneta, en Bogotá. Y Velázquez, si bien alcanza a estudiar algo con Urdaneta, Urdaneta muere en el 86, 87, pero Velázquez se enamora de Elvira Silva, ni más ni menos, y abandona la pintura y se dedica a escribir unos versos malísimos, pero al tono, para poder enamorar a Elvira,
Imaginen pues cómo sería. Carrasquilla le decía a José Asunción, le decía a José Presunción Silva. Entonces imagínate pues uno de Santa Bárbara con la hermana de José Presunción. Y bueno, se ve que Elvira no le hace mucho caso. Y él regresa a Antioquia como pintor. Incluso me acabo de encontrar un contrato. Pasó todo el año 1893 en el recién fundado Museo de Antioquia, que va a cumplir 140 años este año, está cumpliendo 140. Y Samuel Velázquez pasó un año allí pintando una serie de próceres. Pero luego él se encarreta y empieza a ser parte del casino literario y se vuelve un gran narrador. Y el primer gran concurso de novela que se hace en Antioquia se lo gana Samuel Velázquez. Y luego se viene para Jardín y en Jardín se casa con Margarita Restrepo, que con Jorge estamos rastreando. Pero yo creo que es una de esas figuras que es importante en un futuro evento de estos que rescatemos a Samuel Velázquez. Yo alcancé a conocer a la hija. Él ya después vivió en Bogotá mucho tiempo. Gran amigo de Carrasquilla cuando Carrasquilla vivía. Tenía las recetas porque Carrasquilla iba a almorzar los sábados allí y cocinaban juntos. Y la hija tenía todavía las recetas. Y en el apartamento de ella tenía un retrato de una mujer muy hermosa. Y yo le dije, ¿quién es esa tan linda? Y me dijo, yo, es que esa era la foto que tenía Jorge en el escritorio. Yo le dije, ¿cuál Jorge? Y me dijo, pues Jorge Eliezer, es que yo era la novia de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, yo creo que es toda una figura de esas que debemos rescatar, pero bueno, me estoy yendo por las ramas Velázquez. Y lo que quiero decir es que el péndulo pasa del norte al suroeste. Y entonces, en los años 20, pues empieza a aparecer o a nacer una serie de figuras que van a marcar, dijéramos, esa segunda etapa del desarrollo de Antioquia. Manuel en el año 23, Mario en el año 28, Restrepo Jaramillo, un poco después viene Gonzalo Arango, Jaime Jaramillo Escobar en Pueblo Rico, etcétera. Entonces uno puede hacer, o si se va a las artes plásticas, pues son Rodrigo Arenas en Fredoni, etcétera. Entonces hay como un desplazamiento. Lo que es muy curioso es que no haya una gran novela del café. Hay una gran telenovela, pero no hay una gran novela. Manuel quiso escribir, cuando Manuel escribió Aire de Tango, él pensaba hacer una trilogía que se llamaba, primero era Aire de Tango, después Aire de Bambuco, alrededor del café, y después Aire de Cumbia. Pero a él los herreros se apoderaron de él y él ya, la segunda parte, como hablamos hace 5 años aquí, el ciclo de herreros lo absorbió y ahí pues nace desde Aire de Tango, que ya tenía Balandú por allá, y luego Tarde de Verano, La Casa de las Dos Palmas, Los Invocados, etcétera, y toda la obra paralela que hay allí. Y una de esas figuras es la que vamos a hablar hoy o estos días, que es Mario Escobar. La figura de Mario es una figura atípica, porque Mario era típico. Mario era un personaje de novela. Él mismo se hizo su personaje y lo vamos a ver. Pero Mario nunca olvidó sus ancestros de suroeste. Y yo voy a empezar a leer. Y voy a leer unos fragmentos de un texto hermoso que se llama Una mirada amorosa al suroeste antioqueño. Él incluso hizo un viaje con Juan José Hoyos. Estuvieron una semana por todas estas poblaciones y Mario, de alguna manera, recuperando su infancia y recuperando su... Y escribe un texto sobre suroeste
que se los recomiendo, voy a leer unos fragmentos, porque además me parece muy, muy a tono para que veamos también, pero Jairo hablará mucho mejor que yo de eso, Claudia y Ivonne, de la forma literaria de Mario, porque Mario usa un español propio, Mario usa un lenguaje que es lo que lo caracteriza. A veces uno dice, será un arcaísmo, pero Mario, y eso es ser un escritor, la palabra es lo que somos. Entonces, miren, es tan bonito. En la punta de cada carretera va apareciendo el pueblo. Primero, tímida, insultada de capas de polvo del humildoso bahareque doble que tanto también protege del calor y del frío. Eso no lo escribe sino Mario. Tímida, insultada de capas de polvo del humildoso bahareque doble que tanto también protege del calor y del frío, como escondida dentro de sí mismo una casita. Parece que se hubiera orillado para habitar el vehículo. Sí. Al pasar le huele a uno el pavo amado de leña seca ardiéndose debajo de una olla que hace sonar la tapa, espaciando, y en la viga cumbrera ve al humo azulenco como una hebra contra el cielo. Otra, después, sola, como agachada al pie de un barrancón. Dos más adelante. Al pueblo se entra así, en secciones de casitas, a cualquier pueblo del suroeste. No sé si vieron también, Manuel, cuando estaba en el taller, regañaba mucho a los talleristas, que les decía, maestrico, es que usted no escribe sino con dos sentidos. Usted no escribe sino con la vista o con el olfato o con... Hay que escribir con los cinco sentidos. Y en un párrafo como el que acabamos de leer, vemos que Mario era un escritor de los cinco sentidos. Y miren esta otra. Es verdad, los pueblos no tienen prisa y estos del suroeste no son una excepción. Uno llega al tráfico en donde los minutos no rinden, son escasos, y desemboca en una plaza fresca en donde el tiempo abunda como si el pueblo lo hubiera tocado más, quieto como aceite, espeso en un tinajón. Llámese Jericó, Pueblo Rico, o Andes, o Jardín, o Tarso, o Valparaíso, Valle del Paraíso, lo llamaba mi madre, que de moza fue maestra de escuela allá, o Buenos Aires, o Támesis, son casi iguales, con aires de honradez, viéndoseles en la cara común de los habitantes, y también en las fachadas centenarias de las casas, con portones de arabescos, ventanas rococoes, parécenos cada casa una de esas viejas de rancia mantilla, inmutable, riéndose del tiempo que pasa sin vejarla. Arriba en las tejas envejecen musgos, leprean manchas sobre el barro reseco que está jugueteando sobre las cañas bravas. Y luego describe los pueblos asimilándolos o al cuerpo animal o al cuerpo humano. Jericó tiene un morro, destaca como la jiba de un buen cebú. Andes es un espinazo. Pueblo Rico es una axila de la cordillera. Valparaíso es alegre y cada calle de este pueblo acaba en un paisaje. ¡Qué belleza, ¿no? Cada calle de este pueblo acaba en un paisaje. Tarso es la otra axila de la cordillera. Buenos Aires es una entrepierna, pero jardín, como en un amplio estómago de jovencita yacente, jardín con ese nombre perfumado. Y Jericó lo lamen los flancos del río Piedras, que en el cual se acuestan las constelaciones. A Támesis lo mira desde sus alturas el río frío, adecuado el nombre. En sus cármenes el frío muerde en los tobillos, como un perro chico. Y termino pues con esta frase. Para ver a las muchachas de jardín, vaya al parque un fin de semana. Abundan los ojos azules y en verdes, en pieles blancas, en pelos rubios, señoriales, y todo, no le temen al forastero. Departen con él, saben conversar. Uno se viene con añoranzas de esos ojos como pastizales húmedos, como horizontes de verano, hondos.
qué cosa. Me parten con él, saben conversar. Uno se viene con añoranzas de esos ojos que son como pastizales húmedos, como horizontes de verano hondos. Ese es Mario. Mario y Suroeste. Mario nació en Jardín, en Támesis. Se voló de la casa cuando tenía 16 años. En alguna de sus novelas lo cuenta. Una relación muy dura con su padre. Su padre no quería que estudiara, y una relación de esas tensas. Y luego Mario, creo que ya había muerto su padre, descubre que el padre era escritor y lector. Es esa relación extrañísima. En la novela Canto Rodada un poco y en toda esa gente se nota esa relación durísima con el padre. Y él se vuela y va a dar a Medellín. Y llega a Medellín en esa desolación. Se le acaba la plata. Un tío le consigue como una posibilidad de un puesto en Rosellón. Pero él no tiene plata para sacar pues todas esas cosas, las estampillas y la foto, para llenar la hoja de vida. Y está desolado en una mesa y se le acerca. Y él lo dice pues con esas palabras, se le acerca una putica y le dice: ¿usted por qué está tan triste? Y él lo mira, la mira y dice: no. Y ella se va y al rato vuelve y le suelta un moño de billetes en la mesa y desaparece. Gracias a esa muchacha, Mario puede hacerse las fotos, etcétera, y empieza a tener como su vida en la ciudad. Y él ingresa a la ciudad hace de todo. Por eso hay un libro que se llama, su segundo libro es Un hombre llamado Todero. Mario era un hombre llamado Todero. Porque Mario tenía una virtud que tienen los escritores. Y es que Mario tenía que entender cómo funcionan las cosas. Ustedes no se imaginan lo que era ver a Mario reparar un motor de una lancha o curar un ganado. Entonces él se calaba sus gafas y él iba despiezando, por ejemplo, el motor, y lo iba poniendo Héctor, lo iba desarmando y lo iba poniendo todo en orden. Así leía Mario. Yo después entendí, a él no le gustaba prestar libros, pero él me cogió un cariño y me prestaba libros. Y yo entendí con sus subrayados cómo leía. Entonces él leía como desbaratando un motor de una lancha. Él lo que leía era para entender cómo estaba estructurada esa novela. Cuál es el, y algo que me decía es que uno pierde el interés cuando le descubre el truco al escritor. Lo importante de un escritor es que no se deje conocer fácil el truco. Y él leía así, él leía como desbarataba un motor para entender, y así leía poesía. Mario era un gran lector de poesía y a veces en su dureza, en su aspereza, porque a él le encantaba dar esa sensación de áspero, de yo puedo con todo, Superman. Se vestía con camisas estrechas así para que le vieran los músculos. Pero era de una ternura por dentro que uno lo ve en tantos textos. Mario después fue maestro en Risaralda, en Pereira, y fue maestro en muchas partes. Y hay en un libro, en este mismo libro, hay un texto de él sobre uno de los escritores que influyó en él, que fue el maestro Adel López Gómez. Adel López Gómez es uno de los grandes cuentistas que ha habido en este país. Era un hombre, yo alcancé a conocerlo, alto,
muy manizaleño, muy caldense, sin llegar a Greco-Quimbaya, pero casi. Pero con esa, dijéramos, con esa nobleza que tienen los de Manizales. Y pues en esa pobreza de Mario, él tenía dos libros. Pero un día fue a visitar a uno de sus discípulos que estaba enfermo, y en la casa del discípulo había un libro sin abrir, que era Cuentos del Lugar y de la Manigua, de Adel López Gómez. Y entonces Mario les dice que sí se lo prestan, y ellos le dicen, no, lléveselo, se lo regalamos, eso aquí no sirve para nada, aquí no leemos. Y Mario se lo lleva para la casa, y miren lo que dice. En ese libro, leído y releído, aprendí que la magia de la literatura consiste en eso, en meter el mar en unas páginas. Yeah. Ah, comprendí que la literatura era eso, en meter el mar en unas páginas, o la inmensidad enmarañada de la manigua en otras, en que el lector viera a esos mares, viera la nata del oleaje, oliera a la sal viniendo con la brisa, o sintiera en las ñatas el aliento de los caños selváticos, a sus esteros con su tufo de cienos y de hojas podridas a montones, leprosas verdes idas a la grisedad como por a un leprocomio, sintiera los eructos calientes de los entresijos de la selva innumerable. Esto para mí, y esto me lleva a otra reflexión, ¿en qué momento la lectura de un texto hace que una persona se convierta en un escritor? Y eso a mí me parece maravilloso, en un texto o en una película. Manuel Mejía se hace escritor no por un libro, sino por una película. Manuel está recién llegado de Jardín. Su familia ha perdido a Gibraltar. Y él lo acaban de echar de la Bolivariana. Y él, en una tarde de esas de aburrimiento, se mete a una película en el Teatro Junín. Y en esa película cuentan exactamente lo que a él le ha pasado. Y él se va a una papelería que se llamaba Bemogú, la papelería de los Bedú, y se compra un cuaderno, y esa noche empieza a escribir La Tierra Éramos Nosotros. Es decir, si Manuel no hubiera visto esa película, a lo mejor. Cuando uno lee que García Márquez un día le cae en sus manos La Metamorfosis de Kafka, y él empieza a leer a Gregorio Samsa y dice, y es que eso se puede hacer con la literatura, eso es la literatura, yo quiero hacer eso. Y muchos años después, en una aldea perdida en la China profunda, a un niño le llega a sus manos un libro que se llama Cien Años de Soledad y dice, y es que eso es la literatura, eso es lo que se puede escribir. Y ese niño se convierte en Moyán, que va a ser premio Nobel de literatura. Es decir, que es cómo la lectura genera creación. Por eso hoy los teóricos, y los teóricos en la comunicación y esto, no les gusta hablar de consumo cultural, porque dicen que el consumo es como cuando una vela se consume, porque se agota en sí mismo. En cambio, la lectura es un reabrir a nuevas creaciones. Y eso es lo que descubrió Mario ese día en ese libro de Adel López Gómez, que además es un libro como premonitorio, porque él no se iba a imaginar. Ese libro transcurre en Urabá, es como el primer gran libro que transcurre en Urabá. Entonces hay como una premonición. Pero es que miren esa cosa tan hermosa. Él va leyendo y dice, y es que el mar se puede meter en una página. Y el lector puede sentir el olor a sal sin estar allí. Es que esa es la magia de la literatura. Y ese día Mario se hace escritor. Pero sus ocupaciones, estaba levantando familia, como dicen. Tenía mil ocupaciones. Y él me contaba que un día, él después montó una fábrica
y era exitoso en esa fábrica de metalmecánica. Y él me contaba que un día amaneció enfermo. Y dijo, ¡ah, qué bueno que estoy enfermo para no ir a trabajar y poderme quedar escribiendo! Y entonces él ese día empieza a pensar y dice, tiene 50 años, 50 años. Ya había pues trabajado en lanzadera, escrito, etcétera, pero no había hecho una novela. Y dice, yo me voy a quedar toda mi vida queriendo hacer una novela. Y ese día toma la decisión. Empieza a arreglar todo. Un día vende la fábrica, va donde la mamá de Héctor, le dice, ustedes pueden vivir con esto y yo me voy a dedicar a escribir. Pero uno dice, bueno, entonces me voy para una finquita al retiro. Y este hombre se mete al Tapón del Darién. Es que ustedes no se imaginan lo que era el Tapón del Darién. Ya hoy pues está muy abierto. Pero este hombre se mete a orillas del río León a abrir una finca y a escribir. Yo alcancé a estar allí dos veces. Y Mario, bueno, luego él va a contar en su segunda novela más o menos esa génesis de cómo empieza a escribir. Cuando yo fui, uno llegaba a Chigorodó, y en Chigorodó uno cogía un jeepcito de esos, una chiva, un jeepao, y lo dejaba en la boca del monte, y Mario le mandaba a uno las bestias. Un vaquero lo esperaba uno allá con los caballos, y uno se metía a la selva, por ahí a las 8 de la mañana, y salía a las 4 de la tarde al río León, por la selva. Llegar allá era, y allá se metió Mario, y allá escribió su primera novela, Un hombre llamado Todero. En 1979, pues todos los que estábamos como en el mundillo literario, estábamos esperando quién iba a ser el ganador del premio Vivencias, que se lo había ganado dos años antes Manuel Mejía con Aire de Tango, y era el premio literario más importante en Colombia. Después del premio ESO, cuando desapareció el premio ESO de novela, apareció el premio Vivencias, y el premio cogió un gran prestigio con Manuel, con Aire de Tango. Entonces todo el mundo estaba esperando quién sería, y de pronto dan el fallo un hombre llamado Todero de un escritor que se llama Mario Escobar Velázquez. Casi nadie sabía quién era. Manuel lo conocía. Manuel fue jurado. El ganador del concurso era jurado del siguiente. Y Manuel, pues sabía quién era Mario por lanzadera y Héctor se va con un periodista de El Mundo y llegan a donde Mario, a Tule, se llama la finca. Él siempre ponía sus propiedades Tule, que es como el lugar más allá, como Manuel, Ciruma, que es el paraíso, el lugar más allá, que es muy bonito eso en los escritores antioqueños, ese espacio que ellos se crean, por ejemplo, Otraparte se llamaba la Huerta del Alemán, que él logró comprar Fernando, porque ese era un alemán que tenía una huerta allí y él todos los días iba a vender sus legumbres a la Plaza de Mercado de Medellín. Y un día el camioncito que iba a donde es más o menos hoy la Virgen esta de que le ponen muchas velas y eso ahí en el poblado, se volcó el camioncito y se mató el alemán. Y entonces Fernando, con unos ahorros que tenía, compró la Huerta del Alemán. Pero cuando él empezó en esa guerra contra el gobierno liberal y contra Santander y contra todo eso, y empezaron pues todas las persecuciones, a él no le quedó más remedio que irse para otra parte. Entonces cambió el nombre y se encerró en otra parte. En la entrada de otra parte hay un,
texto en latín que dice cuidado con el perro. El perro es el señor de la casa. Y son esos lugares que crean los escritores. Habría que escribir algún día, Jairo, sobre esos espacios, no solamente de los escritores, de los artistas, Salsipuedes, la casa de Bernardo Vieco, el escultor, y de ahí nace pues el Salsipuedes de Lucho Bermúdez, que la compuso en una borrachera precisamente en Salsipuedes. En fin, como esos lugares de creación, y Mario es Tule. Entonces llega Héctor con los periodistas, que si alguien era alérgico a dar entrevistas, y eso era Mario, no quiso hablar de él. Mario en Tule era con unas bermudas de un color indefinido, quién sabe qué color hubieran sido originalmente, y un 38 largo aquí atrás. Tarzán. Mario era Tarzán. Y entonces el periodista se queda asombrado cómo este tipo es capaz de escribir eso. Y así fue como descubrimos a Mario. Y ya Mario vuelve, entonces ya yo trabajaba ya en La Piloto, lo llevamos para que nos hablara. Él era reacio a eso. Mario odiaba los cenáculos literarios, odiaba, yo le decía ahora a Jorge, La Piloto se llenaba de gente por la tarde, porque la fábrica de licores me mantenía siempre surtido de muestras gratis. Entonces allá arrimaba todo el mundo. En cambio, el único que iba por la mañana era Mario, porque a Mario le y odiaba a los borrachos y no le gustaban los borrachos ni los cenáculos, nada. Mario era distinto. Por eso les digo, él era un personaje en sus novelas, él era su propio personaje. Y él me cogió un cariño, yo no sé por qué, pero yo le caí en gracia y entonces me llamaba Hermano Pescado. Entonces, Hermano Pescado para arriba y Hermano Pescado para abajo. Entonces, hasta que nos invitó y me fui con dos amigos, Jorge Iván Correal, que era director de la Biblioteca de la Antioquia, que acaba de fallecer, y Camilo Moreno, el fotógrafo. Y en esas irresponsabilidades de uno, nos compramos una garrafa de aguardiente y nos fuimos tomando aguardiente. Y la emberracada de Mario, cuando llegamos todos prendidos por irresponsables, y hoy yo digo, pero ¿cómo es posible uno? Imagínate que nos hubiera agarrado algo en mitad de esa rasca, uno en la mitad de nada. Es que eso era una selva tenaz. O sigue siendo, pues. Y bueno, llegamos a Tule. Tule era la selva, la abren los chilapos. Y entonces abren como unas grandes avenidas. Y entonces contratan como unos grandes cuadrados. Y Mario estaba abriendo esa finca. Y él vivía en un tambo de madera, por ahí de aquí a allá, de dos pisos. Él vivía en el segundo piso, unas escaleritas exteriores, porque uno ya no podía bajar a las 6 de la tarde. Ya si usted subió, y si quiere hacer pipí, tiene que hacer desde arriba, porque la mapanaje lo traga si usted baja. Es que era una situación absolutamente hostil. Allí no había baño, había una canoa en el río León, donde uno iba a bañarse y allá los micos se asomaban a ver este mico blanco allá lavándose. Eso les debió aparecer rarísimo. Con una totuma uno se y allí vivía Mario. Absolutamente rudimentario y en un orden absoluto. Su habitación era pequeñita. Tenía una mesa, una Olivetti 82 verde, una resma de papel. Entonces, claro, Mario para
ahorrar papel, entonces escribía a un espacio. Leer un manuscrito de los primeros de Mario era una cosa horrible porque eran papel oficio a un espacio. Entonces eso era... Y cuando empezaba la luz, empezaba uno a oír... Mario empezaba a escribir. Y escribía por la mañana, tomaba café y ya después era Tarzán, salía a sus faenas de finquero. Entonces era una mezcla extrañísima. Yo le decía a Jorge ahora que tal vez el único parangón que tendríamos en la literatura antioqueña parecido a Mario es Arturo Echeverri Mejía. Arturo, que no se metió a Urabá, sino al Bajo Cauca, a Caucasia. Él entró a abrir una finca allá y bueno, allá lo agarró el cáncer y se tuvo que venir, y por la violencia también. Pero tal vez son los dos únicos, porque los otros o han sido más urbanos pero no en esas condiciones. Imaginen que un día íbamos por un potrero y había un novillo inmenso, como borracho. Y Mario dijo, uy, lo picó la culebra. Entonces lo enlazó, lo manió y se puso la gafa y empezó a examinarlo. Y es que Mario era un detallista, es que para uno ser escritor tiene que... Él, por ejemplo, fue la primera persona que me dijo, es que vos sos como un barco escoreado, vos caminás así de lado. Porque ese sí ojo del... Y entonces Mario ya sabía dónde buscar, y entonces aquí en la corbata del novillo preciso. Él sabía que el ganado busca... debajo de los troncos, porque ahí está la hierba más fresca. Entonces, cuando mete el hocico, la culebra que está allá adentro se sienta atacada y lo pica en el cogote. Y entonces me decía, mira el tamaño de la culebra, esos pedazos de Mario. Y entonces las dos escisiones estaban separadas. Entonces, imagínate la cabeza de ese animal. Entonces Mario ahí mismo a traer suero antiofídico, etcétera, porque para él un novillo era... Una vez se le derrotaron unas novillas y ese fue una pérdida económica inmensa para Mario. Imagínate, uno entra, el fondo ganadero le había prestado una plata para meter una punta de novillas y en la metida de la selva se le derrotaron unas. Entonces para un ganadero ahí la pérdida de un novillo, y logró salvarlo. Entonces, Mario vive en esa selva y ese ser observador empieza a transformarse. Porque Mario fue un gran cazador en su época, cazador de todo, y se recorrió a Colombia cazando. Y no cazando un venado, sino el venado. Creo que es en el libro de cuentos del Bosque Hondo. Es que no es salir a cazar el venado, un venado, es salir a cazar el venado. Y él contaba, por ejemplo, era un tío Héctor, o era un primo, cuando fueron a cazar el tigre en Ayapel. Y el vaquiano cazó el tigre que lo llegaba, y a Mario le dio una berraquera porque él no lo había cazado. Mario fue un cazador, pero en la selva él se transforma. Y de cazador, obviamente un cazador, ustedes saben que de ahí viene la palabra investigación. Investigación es seguir el vestigio. Etimológicamente, investigar es aprender a seguir las huellas, a seguir el vestigio. Entonces un cazador aprende a eso, a seguir el vestigio. Caminar con Mario era una...
porque para Mario una huella, uno veía una huella, pero para Mario esa huella le decía todo. Le decía cuánto pesaba el animal por la profundidad de la huella, le decía el tamaño del animal por el tamaño, etcétera. Entonces, para Mario, eso es ser un cazador. Pero Mario pasa de ser un cazador a ser un observador. Y yo aquí quiero... Mario odiaba los adjetivos, y sobre todo los adjetivos mal puestos. Admiraba los adjetivos, por ejemplo, admiraba mucho la manera de adjetivación de Borges, le encantaba. Y ver los libros de Mario de Borges es cómo él aprendió. Pero, por ejemplo, lo que más horrible le parecía era Vargas Vila, porque él decía, no puede haber algo peor en la adjetivación que Vargas Vila. Y Mario entonces aprende y se vuelve un observador. Y es muy curioso, en esos años 70, 80, en el mundo surge, dijéramos, una de las ramas de la medicina o de la psicología más importantes, que es la etología. De hecho, pues, uno de los premios Nobel y de las grandes sorpresas del premio Nobel de Medicina es que se los dan a los tres etólogos, a Konrad Lorenz, pero Mario, sin saber que existía la etología, estaba haciendo etología. Nadie en la literatura, tal vez Quiroga en la literatura latinoamericana, puede asemejarse a la capacidad de observación del reino animal como Mario. Mire, leer Marimonda, yo le decía a Jorge, es leer a Kipling. Yo escuché primero a Marimonda antes de leerla, porque él me contó esa historia allá en Tule. Detrás de la casa, los chilapos iban a tumbar un gran cuadrado donde vivía una colonia de marimondas. Y los chilapos se comen las marimondas en esa pobreza en que viven. Y entonces ya no quedaba sino, dijéramos, como una matemonte. Y la familia marimondas se refugió en esa. Y al otro día los chilapos estaban ya listos para tumbar esa matemonte. Ellos rodeaban la matemonte y apenas caían los árboles con las marimondas, con garrotes los mataban y se los comían. Y entonces Mario estuvo pendiente esa noche antes de que tumbaran y estaba. Y él sintió desde su habitación cómo bajó el macho alfa, recorrió y vio por dónde podía ser el camino para ir a la parte a donde continuaba el monte. Y Mario esa noche estuvo sintiendo cómo el macho alfa bajó primero a los más pequeños y luego a las hembras. Y cuando terminó de pasar el último, fue la gran algarabía. Eso no lo cuenta un escritor en Colombia, sino Mario Escobar Velázquez. Si hay una obra maestra de la naturaleza en Colombia, es Marimonda. Si no han leído Marimonda, no han leído sobre la naturaleza colombiana. Y además que nos quedó ese testimonio, es que eso son hoy fincas ganaderas, eso ya no existe. Si no hubiera existido la literatura de Mario, como tantas otras cosas que desaparecieron en este país, no existiría. Pero existe en la memoria, porque Mario fue ese hombre que supo captar. Miren, la descripción de cómo una culebra mapaná va a cazar uno de estas marimondas, o cómo una zorra caza una mapaná y todas las argucias, y cómo él se deleita, y los que viven con él no entienden. Pero si usted tiene una carabina buenísima y usted tiene esa puntería, ¿cómo no mata a la zorra? Y él era feliz viendo la zorra cómo cazaba una mapaná. Es decir, esa capacidad de observación de Mario hace que Mario sea un ser excepcional en la literatura colombiana, y sobre todo en esa faceta
en la faceta del observador de la naturaleza. Y eso era lo primero que yo quería resaltar. Y lo otro es que, y volviendo un poco, Jorge, me decís cuando el botellazo, todavía tenemos tiempo. Sí. Porque también uno pudiendo mostrar los ciclos, dijéramos, de la literatura en Antioquia, uno puede decir que Carrasquilla y Francisco de Paula y F. Gómez son los escritores de la minería, ¿no es cierto? Y la Marquesa, y hace tiempos de Carrasquilla, Fernando González decía, hace tiempo de la novela en la minería, desde la novela de la minería de Aluvión, de Beta, de los organales, etc. Manuel y estos otros, pues, es la literatura post la colonización antioqueña, ¿no es cierto? Balandú, El Páramo, La Casa de las Dos Palmas, etc. Es este territorio. Pero Mario es el cronista de Urabá. Mario es el personaje o el escritor que va a dejar testimonio de lo que pasó en Urabá, que es la última colonización antioqueña. Y nadie como él lo hubiera podido contar. Porque como él dice en Un Hombre Llamado Todero, una de sus amantes le dice, pero usted, ¿qué está haciendo aquí? Además de lanchero de un negro, yo no entiendo. Dijo, no, es que yo aquí no estoy ganando plata, yo estoy observando. Y estoy observando al ser humano para poder escribir. Porque la literatura no es inventar, sino describir. Y yo lo que estoy es viendo los tipos humanos. Y nadie como Mario. Con Jorge hablábamos. Y hoy hay como un revival de la literatura, de esa literatura que está redescubriendo el país profundo. La Perra de Quintana es una obra maestra del Pacífico colombiano, la última novela de Tomás González, esta hermosa novela que acaba de publicar Lorena, ¿cómo se llama? De la noche soñada de peces, sobre el río Atrato. Hay como un revivir de ese país olvidado que estuvo siempre olvidado, lo que acaba de escribir Duperli sobre el Golfo de Morrosquillo, etcétera. Pero Mario estaba escribiendo eso en los años 70, en los años 80. Y hoy nos queda, si hay un testimonio de lo que pasó en Urabá, es lo que pasó Mario, la descripción del chilapo. El chilapo es inexistente, invisible en la misma literatura costeña. En toda la literatura de la costa, el chilapo no es un sujeto de la literatura. Solo Mario entra en el alma profunda del chilapo, de ese personaje que ha sido arrastrado por los grandes latifundios y lo metió a la selva hasta el Atrato. Y ese conflicto, tiene que ser un escritor que haya conocido profundamente esa diferencia entre el negro que proviene del Atrato y el chilapo que proviene del Sinú. Eso no lo hace sino Mario, porque Mario se metió en el alma de ellos. Y dejó también, Mario tiene dos fuentes de inspiración, aunque no le gustaba esa palabra, de nutrirse. Hay dos obras de Mario, dos tipos de obras en Mario. La vivencia personal, casi toda la obra de Mario es una vivencia personal, o la vivencia literaria. La vivencia literaria está en una de las más grandes novelas que se han escrito en Colombia, que se llama Muy Caribe Está. La novela de la conquista americana es la novela Muy Caribe Está, porque Mario conocía el territorio. Entonces se conjugan esas dos cosas. Todo lo que contaron los cronistas, él conocía el territorio. Y por eso logra escribir una obra, una novela que es una obra maestra, que es Muy Caribe Está. Pero Mario
tiene una crisis en el 82, una crisis económica, el socio muere de la finca y la viuda quiere vender y él tiene que mal vender. Pero Mario no solamente tenía una crisis económica, sino una crisis existencial. Él había sido, como les digo, había sido cazador, y por eso ese saber que él adquirió sobre el mundo animal, él lo volvió en etología, en comportamiento animal. Pero él al final también, ya en esos años, principios de los años 80, y esto hay una página que les voy a leer de un libro hermoso también, que es también su vivencia, que se llama Tierra Nueva. Hombre, y afortunadamente Mario tiene ahora a una editora como Claudia Ivón, porque es que Mario fue muy de malas con las ediciones. Es que miren, esta es la primera edición de Cuando pase el ánima sola, que es espantosa. Esto, y este fue el premio, esta es la primera edición de Plaza y Janés. Y hoy, por fortuna, y gracias pues a Héctor y a un grupo que nos unimos y la Fundación Mario Escobar, se está publicando dignamente la obra de Mario, con una belleza de libros que hace Claudia Ivón, que después les va a hablar de eso. Pero yo les estaba hablando de la crisis de Mario, y ya al final de este libro él dice, pero a más de esa había otra razón, que era muy poderosa, y que si se la hubiera comunicado al tío Tigre no me la hubiera comprendido. Y si me hubiera causado burlas, menosprecios e incomprensiones magnas. Ahora amaba y respetaba mucho el dilatado pueblo de los árboles. Me dolía cada hachazo que oía resonar en la región, la caída que presentí estruendosa. Ya tenía dentro de mí afincado el convencimiento de que los árboles y las plantas todas son seres mejores que nosotros humanos, que su estado de perfección para vivir sin que le sea a costa de otros seres vivos me era ya envidiable y admirable, y no me sentía con ánimos de ordenar otros derribos de la extensión boscosa, pese a que mi asiento territorial estaba requiriendo nuevos pastizales. Yo sabía que nada que yo pudiera hacer impediría que la tumbazón continuara en la región y en otras muchas otras partes del país y del mundo, pero que al menos yo no sería el causante. Cada uno se forja la materia de sus propios pecados, y de mucho convencimiento una materia de crimen, verdaderamente un crimen, era ya para mí el derribo de un árbol. ¿Cómo esperar que me entendiera? Entonces Mario había vivido la crisis del cazador, pero ahora él en la selva llegó a vivir como un panteísmo, como esa sensación que refleja aquí, que es que todos hacemos parte de una naturaleza y la estamos destruyendo. Con Mario hablábamos que es que desde el mismo principio de la Biblia, cuando en el Génesis Dios crea al hombre y le dice, oiga, ahí cree todo eso para que usted viva de eso. Estos últimos 6 días me pasé creando para que usted sea el rey de la naturaleza. Y ahí se jodió el planeta. Desde el convencimiento de que nosotros somos los reyes de la naturaleza. Entonces Mario empieza a vivir como ese panteísmo, y fuera de esa crisis económica, él tiene una crisis también, él dice, yo ya no quiero participar en este crimen atroz contra la ecología. Entonces Mario, como en el 82, regresa a la ciudad, imagínense. Después de uno haber estado allá, Mario, ahí sí era perdido en una jungla de la ciudad. Él no se hallaba. Él se iba por la mañana para mi oficina. Y afortunadamente a Luz Helena Zavala, gracias a Luz Helena Zavala, que era la directora de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia, ella crea el puesto de un taller de escritores. Y entonces, paralelo al taller de la piloto, que pues había dirigido yo, había dirigido Jairo, había dirigido Manuel,
se crean los talleres y Manuel se vuelve un y Mario se vuelve un tallerista. Creo que Claudio Ivón fue tallerista de Mario, no. Porque regañaba. Él usaba unas agendas para que no, porque uno las agendas no le arranca la página. Y cuando a él le parecía muy malo lo que había escrito el tallerista, cogía la agenda y ¡pum! Le pegaba con la agenda en la cabeza y decía, es que imaginen ustedes, hagan ese traspaso, ¿no?, del río León al Paraninfo, en la Universidad de Antioquia, a un taller de escritores, pues es que, y bueno, pero Mario ya era escritor, ya Mario se había ganado el premio, luego Un Hombre Llamado Todero, luego escribe esa maravilla de Marimonda. Mario y yo tuvimos un tiempo que estuvimos bravos. Más bien, él estaba bravo conmigo, yo no, yo siempre lo admiré y lo quise, pero él mandó una novela al premio Plácido Janés, que era el más importante, y él quería ganarse ese premio, y yo sabía que la novela era de él, y era una magnífica novela, pero al final la embarró, al final le metió una historia que no tenía nada que ver, y yo no fui capaz de sostener, y a él le molestó mucho que yo no lo hubiera, que yo no hubiera votado por él para ese premio, y le dolió en el alma a Mario, pero después nos reconciliamos. Hicimos las paces, hermano pescado, y un día me mandó, yo ya trabajaba en Editorial Planeta, y me mandó esta cosa hermosa que se llama Canto Rodado. Esto es una historia, como les digo, Mario se nutría de la literatura para obras como Muy Caribe Está, o de sus vivencias personales. Cuando él volvió por aquí con Juan José Hoyos, encontraron todavía la bibliotecaria que le prestaba los primeros libros. Y él, a partir de eso, hace una historia de amor que hoy sería un expediente de cadena perpetua, porque es el amor de la bibliotecaria que tiene 14 años con él, que tiene 34 años, es de la edad de la mamá, con el que tiene 14. Pero es una historia de amor. Yo leí esa novela y yo dije, no, pues... Y entonces publicamos Canto Rodado, y era porque esto era esa colección. Yo trabajaba en Editorial Planeta y yo quería hacer como los 100 libros de la literatura colombiana, y él se sintió muy a gusto. Se sintió muy a gusto porque era, de alguna manera, entrar al canon. Sin embargo, la novela no fue muy bien recibida, sobre todo por las élites de Bogotá. A ellos les parece muy charro que uno hable de las cosas. Estábamos en pleno auge del posmodernismo. Rafael Humberto Moreno Durán me decía, pero usted qué hace publicando esas cosas de gente que habla de puticas y de cosas. Eso no es literatura universal, publiquen cosas de la literatura universal. Y todo lo que publicamos de literatura universal hoy está olvidado, y lo que queda es esto, lo que nace de lo profundo del alma. Y entonces a mí me emocionó, y este fue como el reencuentro con Mario. Y esa dedicatoria para mí fue, me tocó en el alma. Bueno, yo ya después me fui a burocratear, como decía Manuel, pues para qué no hace sino burocratear, maestrico, ¿no? Debería era dedicar a escribir, y siempre me regañaban. Y bueno, yo ya me fui, volví, viví fuera, y cuando volví en el 2004 me reencontré con Mario en la universidad, con gran afecto. Reeditamos Muy Caribe Está, que lo había editado, y empezamos otra vez a hablar. Y un día, muy raro, me invitó a almorzar a Versalles. No, íbamos por la universidad y eso, pero no, ese día me invitó
almorzar a Versalles. Y jamás se me olvidará ese almuerzo. Porque me dijo, hermano pescado, estoy seco. Me sequé. Ya no tengo que contar. Estoy agotado. Yo no entendía. Y él no me quiso contar ese día. A la semana siguiente, yo no sé si fue Jairo o Macías el que me contó que Mario tenía un cáncer. Y él me había invitado, era a despedirse. Y yo me vine a enterar mucho después de que él me había invitado, era a una despedida. Yo voy a terminar leyendo el fin del texto que él escribió cuando se murió Manuel. Y en vez de la palabra Manuel, voy a poner la palabra Mario. Mario se murió escuchando la novena sinfonía, él le encantaba Beethoven. Cuando se iba a morir, pidió que le pusieran la novena sinfonía. Le dije que no había muerto, que el artista no muere, porque queden sus obras, que son lo mejor de él mismo, despojadas de defectos, sumas en la belleza, que quienes mueren son esos que no dejaron el mundo mejor o más bello de como lo encontraron. Ah. Porque leí que el artista no muere, porque queden sus obras que son lo mejor del mismo, que quienes mueren son esos que no dejaron al mundo mejor o más bello de como lo encontraron. Pero que él le había aportado a la literatura más de 23 libros. Que él, a sus dones, no los tuvo en menos sino en más, y que lo ejerció. Que las obras de los artistas no mueren, y que íbamos a tener a Mario para mucho rato. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Luis Mejía, por este perfil tan hermoso de Mario Escobar Velázquez. Nos queda en el alma. No, ahorita no, qué pena. Quiero pedirle al profesor Mejía que se quede con nosotros un momentico acá. Un momentico más para decirle que para nosotros es muy grato contar con su presencia de nuevo en este encuentro. Porque usted ha sido nuestro cómplice desde el nacimiento de Narrativas Pueblerinas. Con usted soñamos y diseñamos nuestro primer encuentro en homenaje a Manuel Mejía Vallejo, su amigo y compañero de letras. Por esto y por mucho más hemos querido aprovechar este momento para agradecerle por su compromiso con la cultura en nuestro país y por haber elegido nuestro municipio para extender ese compromiso a las regiones de Antioquia. Es para nosotros muy grato hacer entrega de un reconocimiento a su labor de manos del profesor Jorge Giraldo Ramírez, asesor de nuestro encuentro en Narrativas Pueblerinas. Entonces recibamos a Jorge. Bueno, él me está preguntando qué es eso y hay que explicarle a todo el mundo qué es esto. Esto es una pintura en acrílico de un joven artista jardineño que se llama Javier Gallego, tiene 19 años. Pintado en una esfera de madera, de acrílico. Este es jardín visto desde la linda, el bien la linda. Y en la base tenemos el logo de Narrativas, que está inspirado en el maestro Alejandro Serna de Andes. Y tiene una frase muy sencilla, pero ya Marta, pues en la introducción leyó todo lo que era pertinente. Dice: en agradecimiento a Juan Luis Mejía Arango por su aporte a la cultura regional, Jardín, 13 de agosto de 2021.
Hombre, muchas gracias, hombre. Gracias, bueno. Gracias, hombre. Bueno, muchísimas gracias. Despidamos pues al profesor con un súper fuerte aplauso. Y para cerrar este emocionante inicio de Narrativas Pueblerinas 2021, Támesis Voces, Música y Letras, invitamos al ensamble Cambiata de la Corporación Escuela de Música Jardín, bajo la dirección del maestro John Freddy Ramos, para deleitarnos con la obra musical del maestro, compositor y director Hipólito de J. Cárdenas. El maestro Freddy Ramos, con su ensamble Cambiata, va a contarnos cómo es la historia de este maestro, cómo ha sido su desarrollo, el desarrollo de su obra musical, y nos va a mostrar algunas anécdotas con su familia. Entonces, creo que va a ser un momento muy hermoso para que, de verdad, después de estos emocionantes relatos que nos acaba de hacer el profesor Mejía, también tengamos entonces ahora la memoria de Hipólito de J. Cárdenas. Mientras se prepara el ensamble y el profesor John Freddy Ramos, les cuento que el periódico El Petroglifo de Támesis dice que el maestro Cárdenas había nacido en Andes y que llegó a ese municipio de Támesis desde muy niño en 1911 para quedarse durante mucho tiempo. Allí desarrolló gran parte de su trabajo artístico como director y compositor y compuso su primera obra musical, la polca Brisas de San Antonio. Heredó de su padre el amor por la música. Su padre creo que fue también director de la banda de música de jardín. E hizo parte de la banda Santa Cecilia como ejecutante del cornetín hasta 1917, cuando fue nombrado director de la banda, cargo que ejerció hasta el año 1949. Compuso más de 300 obras, entre ellas pasillos, bambucos, valses, pasodobles, marchas, mazurcas, foxes, tangos, romanzas, himnos, fantasías y polcas, las cuales alcanzaron gran popularidad en todo el país. Murió en Medellín a la edad de 78 años, dejando pues una copiosa obra musical como legado. Hipólito de J. Cárdenas compuso la música del himno del municipio de Támesis en 1927 y también compuso la música del himno de jardín. El himno de Támesis, escrito por el educador y poeta tamesino Salvador Orozco García, entonces tiene la música por el maestro Hipólito. Todo el material compositivo y las transcripciones para banda original reposan en el Museo de Támesis que lleva su nombre. La obra compositiva original, reducida para piano, contenida en unos 9 tomos, los custodia la señorita María Odilia Cárdenas, su hija menor, hoy de 96 años y quien ha contribuido enormemente para que pudiéramos hacer este perfil del maestro. Radicada en Medellín, según del testimonio del maestro John Freddy Ramos, estudioso de su obra. Les cuento que el maestro John Freddy Ramos se ganó un premio del Ministerio de Cultura haciendo precisamente la compilación de la obra de Hipólito de J. Cárdenas, y es un orgullo enorme para Jardín saber que él es el director de la Escuela de Música Jardín. Así que un aplauso para el maestro John Freddy Ramos y el ensamble Cambiata. Sí, muy buenas noches. Bueno, hoy nos acompaña el concierto en homenaje al maestro Hipólito de J. Cárdenas Ruiz dentro de este evento tan maravilloso como es Narrativas Pueblerinas. Hipólito de Cárdenas murió en Medellín a la edad de 78 años, dejando una estela luminosa que brillará permanentemente para perpetuar su nombre. Su obra musical es válida y en ella se adivina el amor que el maestro profesaba a su tierra. La forma y estilo que caracterizan su esquema de composición guarda estrecha relación con formas y cánones que de tiempos atrás han regido la música.
escrito del maestro Luis Uribe Bueno en 1988 en la publicación que el departamento realizó de su obra. A continuación, vamos a interpretar una obra titulada Brotes de Amor. Esta obra la escribió el maestro en Támesis, enero 7 de 1919. Él titulaba siempre las obras como valses, no como el vals europeo, sino como los valses que llegaban a nuestro país de Argentina, de Ecuador, de México, de todo este repertorio de músicas que llegaron en 1920 detrás de toda la industria a Medellín. Vamos a ver un clip de video introductorio, digamos, a este concierto. Thank you.
Bueno, a continuación vamos a interpretar un tango milonga
como les hablaba, él tenía toda esa influencia de la música que llegaba de Argentina. Es una composición escrita en Támesis en febrero de 1931. Que lo pasaron y se cansaron de los ojos.
Bueno, dentro de esas 299 composiciones que el maestro Hipólito de Ota Cárdenas Ruiz realizó, compuso 36 obras para voz y otros instrumentos, 80 obras para banda y un innumerable de transcripciones y arreglos para banda que en este momento reposan en el Museo de Támesis. La primera composición la tituló Brisas de San Antonio. Él la nombró como un paso doble, pero en la investigación tiene más concepto de polca que de paso doble. Esa obra la escribió en Támesis en septiembre de 1971. Y la última se titula Soñar cantando, un vals. Lo compuso en la ciudad de Medellín el diciembre 11 de 1971. Ese es el último registro compositivo. A continuación, vamos a interpretar una danza que se llama Bonanza. Fue escrita en Támesis, septiembre 10 de 1924. Thank you.
con respecto a su composición, a su formación musical. Mi papá no pudo estudiar la jornada porque mi papá era autodidacta. Mi papá de él fue músico. Sí. Porque sí, el mundo cinco bandas del sudoeste, imagínense. Sus creaciones fueron inspiradas en personajes que influyeron en su vida, paisajes o acontecimientos que quedaron reflejados en su experiencia personal compositiva. Su obra motivadora fue Divagando, que fue una meditación sobre sí mismo. Matilde, una remembranza de su juventud. Carmen y Octavio, un reflejo del cariño hacia la esposa y el hijo. Sangre del alma, un sentido homenaje al maestro Luis Antonio Calvo, quien permanecía aislado en los albergues de Agua de Dios. A continuación, vamos a interpretar la obra titulada Ruanas y Carrieles. Es una guabina maicera, escrita en Támesis, junio 20 de 1930. Thank you.
Bueno, la señorita María Odila, la que ustedes ven allí, todavía, gracias a Dios, está presente con nosotros. Ella nunca había escuchado su obra. Inclusive aproveché que tenían el piano allá del maestro Hipólito y le interpreté su pasillo. Y cuando hice la sustentación de la tesis, que esto es un proyecto de investigación, se lo presenté con la banda. Ella, pues, emocionada porque era la primera vez en toda su existencia que escuchaba su interpretación. Vamos precisamente con el pasillo fiestero María Odila. Thank you.
y escribieron todo y mi papá trataba de mirar la serie y la
descanso. Bueno, el maestro, cultivador de ritmos autóctonos colombianos, destacándose en su producción musical, Lejos del Hogar, Adoro Niña Tus Ojos, Niña de Cara Morena, Divagando, Laurecta y Abril Florido. En las obras de arte clásico son de gran importancia sus fantasías orquestales, Sangre Joven, Auras del Cartama y en lo religioso, Misa de Requiem a la Memoria de mi Padre y Misa en Honor a Santa Cecilia. Desafortunadamente, en el proyecto de investigación de esas 299 obras, todo el material compositivo, religioso y sacro y culto se perdió. Tengo lógicamente en mi historial el entorno donde estuvo el libro, el tomo, que es el tomo 10. En este momento tenemos en exposición 9 tomos. El tomo 10, que es toda la música religiosa. Ya es un proyecto que hay que empezar a hacer esa pesquisa, a hacer ese cazador, como nos hablaba ahorita en el comentarista anterior, el presentador. Bueno, vamos a continuación, 5 y 0. El maestro Hipólito, él se hacía autopremios, se componía sus obras para celebrarse sus cumpleaños. Una de ellas es 5 y 0, cuando cumplió los 50 años, y tiene otra que se llama, perdón, eso acá, 12 lustros cuando cumplió sus 60 años. Entonces, él, su obra realmente componía para él también, era como sus propios premios o sus obsequios personales. 5 y 0 es una obra compuesta en Támesis, marzo 22 de 1945. Thank you.
Bueno, para finalizar nuestro concierto en homenaje al maestro Hipólito, vamos a interpretar nuestro himno de jardín. Es una composición que él hizo en Támesis en julio 28 de 1939. Muchísimas gracias al Grupo Cambiata, al Ensamble Cambiata y al maestro John Freddy Ramos, que queremos, por favor,
un aplauso muy, muy especial para él. Por favor, don Freddy. Freddy, muchas gracias por tu trabajo, muy, muy hermoso. Muchachos y chicas, muchísimas gracias. Y a ustedes, querido público, mañana a las 5:30 está nuestra cita en este teatro. Muchísimas gracias por su asistencia.